Saludos, señoras, señores, bienvenidos a este programa, a esta revista de prensa, que hoy estrenamos nuevo formato. Vamos a hacerlo en este formato tertulia con nuestros tertulianos habituales, aunque ahora agrupados. Quiero agradecer la presencia aquí, empezó por mi izquierda, Alfonso Alba, como sabes, director del diario digital Cordópolis. Gracias, Alfonso. Muchas gracias a vosotros. A mi izquierda, Juan Ruz, director del Día de Córdoba. Juan, bienvenido, gracias. Encantado. Y a mi derecha, Francisco Pollato, Paco Pollato, director de ABC Córdoba. Les agradezco a los tres, especialmente hoy, un día complicado, como saben, informativamente hablando, tenemos la información y los teléfonos que echan humo, así que especialmente hoy, como les digo, les agradezco su presencia. La idea de esta tertulia es repasar el viernes lo que ha sido noticia a lo largo de la semana. Una semana que comenzó con una actividad tranquila, como suelen ser las semanas previas a las elecciones, muy copada por la información electoral, que luego se ha complicado. Saben, ayer con la detención de Jesús León, hoy con la presencia de León en los juzgados, se ha ido complicando. Así que vamos a centrarnos quizá en este asunto, si os parece, de ultimísima hora, de ayer para hoy, y luego abordamos otros temas que también han sido actualidad. Así que vamos a hacer en formato tertulia, vamos interrumpiéndolo sin problema. Lo primero que nos sorprendió a todos, creo, ayer la actuación de la Guardia Civil, con esa contundencia, con esa envergadura, además, porque, bueno, estaba en mente de todo el mundo que esto iba a saltar, pero a este nivel de salto, quizás, ¿no, Paco? Sí, quizás lo que sorprendió fue el despliegue, evidentemente, ¿no?, de la operación y bueno, como ocurre en la mayoría de estas ocasiones en las que quizás cuando menos te lo esperas irrumpe la Guardia Civil o irrumpe la Policía Judicial, ¿no?, con todas las de la ley, practicando registros, ¿no?, y con el impacto mediático que tiene, ¿no? Lo que yo creo que ocurre es que, aunque éramos conocedores de toda la batalla judicial que hay en torno a la propiedad del Córdoba, quizás no teníamos una percepción de que el alcance real pudiera terminar de la forma en que terminó ayer, ¿no? Como a lo mejor la mayoría de las personas que nos están viendo pues tienen en su mente otro tipo de operaciones judiciales que se producen y que tienen ese despliegue tan rotundo, ¿no? Quizás eso es lo que nos puede sorprender más, ¿no?, que lo que estaba ocurriendo en los juzgados o lo que está sucediendo en los juzgados en torno al Córdoba alcanzase ese punto, digamos, de escenografía por el despliegue y por el registro tan exhaustivo que se produjo ayer, no solo en el estadio, sino en el domicilio de Jesús León y en la sede de la Fundación. Sí, además, porque contestando un poco, es que la Guardia Civil tiene muchas maneras de actuar, Paco, que se podía haber hecho de manera muchísimo más discreto, con más discreción, pero bueno, el escenario que hay, el Arcángel, el Arenal, cintas no cortar una calle, sino todo un estadio, de verdad que toda esa parafernalia escenográfica, pues un poco no hace ser consciente de la gravedad del asunto, porque coincido contigo en que tal vez se esperaban soluciones en el ámbito judicial a todos los problemas que arrastra el club, pero bueno, más allá de una sentencia o alguna que otra medida en el ámbito judicial, pero no esto, ¿no?, con esta parafernalia, además que se trasladó no solo al club, sino también a la casa del presidente, sí. En fin, yo creo que todo eso nos ha hecho ser todavía más consciente de la situación del Córdoba y la imagen tan lamentable que están dando los dirigentes del Córdoba, ¿no? Sí, y luego además hay muchos agentes involucrados en esta película. Es Jesús León hoy el que está en el candelero, el que está prestando declaración delante del juez número 5, Antonio Moreno es el juez. Ahora no me hagan caso. Rodríguez Moyano. Pero hay muchos otros agentes que están involucrados en esta historia, que han ido dando sus reacciones. Hablamos, lógicamente, de Oliver, de Zulategui, de González, Magdalena Entrenas, que vuelve a la palestra. Parece que esto es una gran comedia, ¿no?, un gran teatrillo que ha saltado por aquí. A ver por dónde llega esto. Desde luego. Yo lo primero que quiero hacer es felicitar al ABC por las informaciones que ha ido publicando, que han derivado en lo que ocurrió ayer. El compañero Javi Gómez cada mañana nos despertaba con un sobresalto que es lo que ahora ha provocado esta operación trapicheo. Ahora preguntamos dónde saca la información, Javi. No se lo vamos a preguntar porque eso es lo último que se le puede preguntar a un periodista. La muerte antes que la fuente. El nombre de la operación trapicheo que le pone la Guardia Civil ya es muy significativo, ¿no?, de un poco lo que se ha convertido el Córdoba.
Y también de como lo que tú has comentado, de toda esta especie de circo que rodea, con toda esta cantidad de personajes que rodean a un club histórico que tiene 60 años, que tiene más de 10.000 abonados, que hace 4 años estaba en primera división, que tiene un arraigo impresionante en la ciudad y en la provincia, al que todos le tenemos muchísimo cariño y que se ha convertido en el pitorreo nacional ahora mismo. Están abriendo informativos deportivos con todo lo que está ocurriendo en torno al Córdoba Club de Fútbol. Yo tengo que decir, porque aparte lo vivimos allá en primera persona, que es de lo más burdo. El sistema, entre comillas, urdido, o presuntamente urdido por Jesús León para saquear el Córdoba Club de Fútbol, es muy, muy, muy burdo. No hay nada de ingeniería financiera alrededor. Lo comentaba Zulategui, que ha sido el denunciante y el desencadenante de este caso, que directamente es poner 1 millón de euros del club, hacer una transferencia a tu nombre a otra empresa de tu titularidad. Sencillamente es eso. No fue más aún, fue que el cheque era firmado por Jesús León y era el beneficiario era Jesús León. Por eso. O sea, que fue de él a él directamente, no fue ni de empresa a empresa, fue él firmando el cheque y ponía nominativo a su nombre. O sea, es algo que, acostumbrado como estamos a leer sumarios muy complejos de la Púnica, de la Gürtel, de empresas pantalla, de Mossack Fonseca, de todas estas operaciones con una ingeniería financiera muy seria, ver lo que ha ocurrido en torno al Córdoba Club de Fútbol en este año y medio, casi 2 años que lleva este señor como presidente del club, provoca muchísima pena, pero por otro lado es como una situación bastante patética, hay que decirla y entenderme un poco lo que estoy contando, porque hemos asistido a un saqueo, un presunto saqueo, no sé, como si ponen a un indocumentado al frente de un club que maneja un presupuesto de 20 millones de euros al año. Me refería yo antes, que en este teatro yo estaba viendo imágenes a Carlos González, parece como que se metió León en una pelea a la que no llega, ¿no? Está peleando ahí, está lidiando con un Zulategui, con un Oliver, con un González, que están con el culo pelado, como se suele decir en la calle, y estamos llegados casi, casi sin recursos propios, que luego es otro hándicap importante para Jesús León. Sí, sí, no, es que creo que la historia pone a cada uno en su sitio, afortunadamente, y a este señor lo va a poner como el presidente del Córdoba Club de Fútbol que compró el club sin poner un euro. Sí. Y no solamente sin poner un euro, sino presuntamente llevándose todo lo que había dentro del club, ¿no? Que es lo que tendrá que determinar ahora la investigación, lo que estará declarando delante el juez y lo que tendremos que ver, y sobre todo lo más grave, y ya concluyo, es que este saqueo, presunto saqueo del Córdoba Club de Fútbol, está poniendo en riesgo la viabilidad de la Sociedad Anónima Deportiva, porque a los jugadores se les deben 2 nóminas, con una tercera ya se pueden ir libres, porque no hay dinero ni para pagar la luz del estadio, olvidémonos del canon que nos debe a todos los cordobeses por el uso de una infraestructura municipal, y porque, bueno, hemos visto las dificultades que tuvo para inscribir el equipo en segunda vez, porque es que no había ni 240 o 260 mil euros que necesitaba para que pudiese competir. O sea, es que no sé si la gente, después de lo que ocurrió ayer, es consciente de la situación crítica que vive la Sociedad Anónima, que está en un riesgo bastante cierto de desaparecer. Yo creo que, abundando un poco en lo que comentaba Alfonso, yo creo que hay que situar el caso del Córdoba en un contexto del nuevo sistema que hay de gestión, de control de los equipos de fútbol, en el cual hay muchos personajes como el de Jesús León, como el de Jesús León o como el de Carlos González, que también, por cierto, quizá ha puesto algo más de dinero en todos los años que estuvo de presidente, pero no mucho más. Un poco más. Es decir, yo creo que estamos ante un patrón de comportamiento de una serie de personajes que acuden al mundo del fútbol, a un mundo del fútbol que desde hace 20, 25 años está regulado como sociedades anónimas deportivas, en busca de un negocio fácil y rápido, pero sin arriesgar y sin poner dinero. Muchas veces porque lo tienen y no quieren ponerlo, otras veces porque ni siquiera lo tienen y evidentemente no lo van a poner, ¿no? ¿Qué ocurre? En la telaraña judicial que hay ahora mismo en torno al Córdoba, este caso concreto es una línea, hay 7 más. La cantidad que Zulategui en su denuncia estipula que se ha apropiado presuntamente y de manera indebida Jesús León es de 1,6 millones. Si analizamos la cantidad, tampoco una cantidad excesiva para los presupuestos que se han venido manejando y en la cantidad de dinero que se ha venido manejando en el Córdoba en la última década. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente estamos ante la puntita de algo más flagrante, de algo más escandaloso. Sí.
que a lo mejor el resto de las piezas no logran poner en pie porque cada una tendrá su naturaleza y su recorrido. Pero si de verdad, que es lo que yo pienso, se hiciera una investigación profunda de las cuentas del Córdoba, de los tejemanejes que ha habido en ese club en los últimos 10 años, el escándalo sería mayúsculo. Sí. Y el saqueo al que se refería Alfonso, el presunto saqueo, sería de unas dimensiones bastante llamativas. Y entonces sí nos podrían poner los pelos de punta, porque yo creo que al final lo que le ha ocurrido a Jesús León es que ha sido un mal alumno dentro de esta escuela de truhanes, ¿no? No sé si ha sido presuntuoso incluso a la hora de actuar frente a unos aliados que evidentemente son bastante peligrosos. Porque no vamos a descubrir a esta altura a Luis Oliver, ¿no? Porque los antecedentes los conocía todo el mundo. Uh-huh. Y todo el mundo sabe lo que ha pasado en el Betis con Luis Oliver, una situación muy parecida a la que está ahora mismo el Córdoba Club de Fútbol, que puede ser intervenido judicialmente. Todos sabemos, Luis Oliver, qué ocurrió en el Jerez. Todos sabemos, Luis Oliver, qué se comenta, qué se habla en el Extremadura, pero igual ocurre con Zulategui, que es un hombre de la confianza de Oliver. Y bueno, de Carlos González ya conocemos su paso por el Córdoba. Currículum. Lo que ocurre es que Jesús León ha convertido a Carlos González, no voy a decir en un buen gestor, pero al menos le ha quitado el papel de malo de la película, ¿no? Sí. Y se ha llevado todos los galardones. Hemos hablado muchas veces, Juan y yo, Moloto y yo, de que estamos en un mundo de especuladores. El fútbol ya no es el escudo. González siempre decía, yo nunca me veréis besar el escudo del Córdoba, yo soy del Madrid, nací en Tenerife, yo este no es mi escudo, yo esto es un negocio. Y decía yo antes, quizás que León ha intentado morder más de lo que puede tragar, ¿no? Porque ese negocio hace falta otros miembros para meterse ahí. Yo me apunto la frase que ha dicho Paco, lo de mal alumno. Yo creo que ha sido un mal alumno. Sí. Y yo creo que ese es el problema, en realidad. Yo creo que estamos dando la clave. Aquí no se trata de un error de gestión, de un diseño, de una estrategia que se te va a pique por unos resultados deportivos, por una situación económica, no. Aquí estamos hablando de una serie de personajes, no uno. Porque, como bien decía Paco y Alfonso, esto es un caso. Luego, esto tiene una serie de derivadas, sí. y además, si fijáis, cada vez que va alguien a declarar, se abre una pieza nueva. Al final, estos señores van a conseguir colapsar los juzgados con temas personales entre ellos y temas que afectan al club. Perdón, Juan, es que Jesús León ha denunciado a Carlos González por lo mismo que le han denunciado a él, por apropiación indebida. Lo que ocurre es que de momento se ha llevado dos reveses judiciales y no ha seguido prosperando la causa, pero le está reclamando lo mismo que se le ha reclamado a él. Porque es mejor maestro y está mejor armado Carlos González que Jesús León. Bueno, de momento judicialmente no ha prosperado esa causa. Y yo lo que me preocupa es que este tipo de personajes, que además que no son nuevos, que es que llevan muchos años prácticamente desde la Sociedad Anónima Deportiva se crearon, este tipo de personajes han ido apareciendo porque vieron ahí una oportunidad de negocio sin arriesgar nada, que es lo mejor, porque, en fin, yo siempre pongo el ejemplo, si mañana entre nosotros cuatro ponemos una ferretería, tendremos que comprar el material, tendremos que arriesgarnos y luego ya veremos qué pasa con nuestro negocio. En este caso, no, hay señores, y León no puso un euro prácticamente, pero es que González prácticamente casi tampoco. Y además, González se encontró con un club que estaba, efectivamente, en un concurso de acreedores, pero quizás fue la mejor manera de encontrarse el club. Era una deuda, sí, pequeña, claro, asumible, bien prorrateada, bien programado, y a eso se unió el bendito gol de Uli en Las Palmas, ¿no? Pues ahí es donde yo quería ir. ¿Con qué juegan este tipo de personajes? Juegan primero, tal vez, con cierto relajamiento también judicial para investigar este tipo de casos, aunque finalmente esto acaba siempre, la mayoría de las veces, como acaba, y luego juegan con el sentimiento de la gente, porque claro, ese gol, el subir a primera, parece que se olvida todo. Y entonces ellos juegan con eso. Y yo, anoche mismo en casa, cuando habla ya de estos temas, de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado, me acuerdo, me viene a la cabeza ese abonado que a lo mejor tiene 60 años, que lleva 30 años abonado al Córdoba, que paga el hombre religiosamente, que va a ver a su equipo, que sufre, que ha sufrido, digo, y se encuentra con este tipo de personas, digo, ¿qué pensará ahora? Porque seguramente cuando mañana vaya al campo, si es que va, dirá, madre mía, en manos de quién hemos estado y cómo estamos. Y ese es el verdadero problema. Y esto al final, tanto en el Córdoba como en otros clubes, como en otros tantos problemas de la vida,
o los jueces actúan y de manera determinante y ejemplarizante, o este tipo de personajes no se van a acabar, porque acabará con el Córdoba, que no sé cómo terminará su historia, si una intervención judicial, si en una refundación, no lo sé. Ahora mismo yo soy incapaz de aventurarlo, no sé vosotros. Pero da igual, es que mañana van a encontrar otro club, o van a encontrar otra ciudad, o van a encontrar, y lo vas a tener siempre, este tipo de pícaros, que no, por ser suave, que van a intentar seguir pues haciendo lo mismo que han hecho aquí en otro sitio, y es la pena. Es complicado hacer ahora cábala, estamos en pleno proceso judicial, esta fase de instrucción, pero sí se puede intuir algo, en dos caminos. ¿Qué va a pasar con esta agente que decía yo antes, por llamarle también una palabra suave, y qué va a pasar con el club? Porque de aquí, supongo yo que a partir de la declaración de León, habrá unas cautelares, no sé si habrá una fianza o si él retirará el juez la potestad de dirigir una sociedad no deportiva mientras dura la investigación, no sé qué va a pasar, habrá que esperar que determina el Rodríguez Moyano, pero algo tiene que pasar de aquí al lunes. Y luego a partir del lunes empieza otra fase mucho más complicada. ¿Cómo se sanea el club? ¿Cómo se recupera un club como el Córdoba? Bueno, está empezando ya. Ya está habiendo movimiento dentro de lo que queda del Consejo de Administración del Córdoba Club de Fútbol, que tratan de inhabilitar a León, aprovechando que ahora mismo está detenido y que va a comparecer ante el juez. No sé yo, porque creo que el papel de Garrido es clave. Para la suma era importante Garrido. Y creo que todavía no lo tienen demasiado convencido. Y luego puede ocurrir un poco de todo, porque el juez puede dictar unas cautelares o no. Puede dejarlo en libertad bajo fianza o en libertad sin fianza pero con cargo, y no inhabilitarlo para ejercer una administración de una empresa, o puede mandarlo a prisión de manera preventiva, incluso sin fianza, porque los delitos son muy graves. En ese caso quedaría inhabilitado como presidente del Córdoba Club de Fútbol, no como propietario del Córdoba Club de Fútbol. Seguiría siendo el dueño, pero no podría ejercer como presidente, y se tendría que nombrar a una nueva presidencia, probablemente una administración judicial. Y probablemente eso ocurra mañana. No lo sabemos, es todo especular un poco con lo que pueda venir, pero como muy bien decía Paco, esto es la punta del iceberg, es la primera causa, quizá la más gráfica, porque hemos visto o hemos estado a punto de ver a Jesús León esposado, pero ha ocurrido, ha dormido esta noche en el calabozo, pero vienen muchas causas detrás. La justicia en este país es muy lenta, pero acaba llegando. Yo recuerdo conversaciones con muchos aficionados blanquiverdes, también con mi suegro que tiene 80 años, el hombre ha visto al San Álvaro y vio la fundación del Córdoba, lleva siendo socio del Córdoba desde que se fundó. El Estadio América. Y ahora está viendo una situación crítica y que incluso le afecta personalmente por lo que venía a contar antes, ¿no? La afición demandaba, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Por todo lo que se venía publicando y demás. ¿Este hombre por qué está todavía en la presidencia del Córdoba? ¿Qué tiene que ocurrir ya para que deje el cargo? Y yo siempre decía que la justicia en este país era muy lenta, que acababa llegando, pero que era muy lenta y que había que tener paciencia, porque al final todo llegaba. Entonces, ha llegado el primer momento, el momento de la detención, pero después van a llegar muchísimas cosas. Y todas esas cosas, yo lo digo de verdad, y se lo digo a la afición del Córdoba. Yo no sé quién está tan loco como para asumir ahora mismo el control del Córdoba Club. Es que es el problema, porque hablaba antes, una crisis en una empresa, siempre hay cuadros por debajo o por arriba, donde se toman unas decisiones y se sustituye a las personas, en un caso grave de error de gestión. Pero aquí, con todo lo que viene encima, ¿quién es el valiente o la valiente que del Consejo de Administración o de fuera es capaz de asumir ahora mismo la gestión de un club? Pero vamos, que incluso, dinero ahí, claro, que dinero para pero es bueno, que claro, incluso en la intervención judicial, vamos, es que a mí me señala el juez y creo que saldría corriendo. aunque hay auténticos profesionales de esto, yo creo que al que se lo proponga saldrá corriendo, será la primera intuición que dice, madre mía, ¿dónde me voy a meter? El club necesita de aquí a final de temporada 9 millones de euros. 9 millones de euros para sobrevivir de aquí a final de temporada. O sea, la persona que venga, si viene alguna persona, si es Carlos González, si es Luis Oliver, si es Zulategui, si es Madalena Entrena, o si es un jeque de Arabia Saudí, como ha ocurrido en Almería, que es muy rico, tiene que poner 9 millones de euros para poder salvar al Córdoba. Salvarlo, que se quede en segunda B. Solamente eso. Porque primero hay que salvar un match point, que es pagar las nóminas en este mes como mínimo, porque si no se paga la nómina los futbolistas se van. Bueno, si no se contrata un médico automático, podrían no irse, o sea que tampoco hay que alertar a la pero se irían porque no verían un futuro. Yo soy futbolista, a mí me deben tres nóminas,
tengo una oferta de otro equipo y yo me voy. Además, yo lo que quiero es... Además coincidiría con un mercado de invierno. Claro, sí, la ventana de invierno, claro. Yo creo que las fechas nos ayudan porque es el mercado de invierno. Tenemos el caso de lo que pasó el año pasado con el Reu. Sí. Pero bueno, también en el tiempo ha habido intervenciones judiciales de clubes importantes, como el Atlético Madrid en su momento. O el Betis, el propio Real Betis. Yo recuerdo que en su día el interventor del Atlético Madrid casi tenía más protagonismo el hombre que el propio Gil, entonces, y salía más en los medios que Gil, porque también te pongo del perfil de la persona que pongan a... Pero las normas eran diferentes. El problema es que la norma de control financiero que se ha dado a la Liga, que se ha dado a la Federación, ahora estamos en la Federación, ya no estamos en la Liga, porque hemos bajado de fútbol profesional, pero ya las normas de control financiero no te daban el margen que le podían dar al administrador judicial del Atlético de Madrid, que tenía una deuda gigantesca, pero que al final interesó económicamente al club, o incluso al Betis en aquel tiempo. Ahora las normas son muy delicadas y si llega un administrador judicial, yo es que parece que hoy vengo aquí a ponerle el cuerpo malo a la gente, pero si llega un administrador judicial lo primero que va a ver es si somos capaces de generar ingresos y cuántos gastos hay. Si de repente los gastos son muy superiores a los ingresos, el administrador judicial está obligado por ley a ordenar una liquidación ordenada del club. Así de sencillo. Eso no significa que desaparezca el club. Bueno, sí, pero alguien puede comprar la marca. Pero ese administrador judicial tiene la capacidad también de puede llegar y tomar esa decisión drástica, diciendo esto es lo que hay, esto es lo que sale, esto es lo que debo, esto es lo que entro, y tomar esa decisión. Y también tiene, creo yo, la capacidad de, oiga, aquí hay una serie de soluciones de vía a corto, a medio, a largo plazo, por las que se pueda salvar el ingreso. Yo creo que va a depender un poco del perfil, en caso de que llegue ese administrador, de que nos encontremos y qué perfil de administrador nos... Que sea un liquidador o sea un ilustrador. Hombre, si es de Córdoba... La situación un poco, hay que verla despojarse ahora de los sentimientos y verla como una empresa, lo decía Alfonso, ¿no? Ahora, si se decreta la administración judicial, el administrador judicial tiene que regir una sociedad. Una sociedad que lo que tiene es un gravísimo problema de liquidez. Un gerente, realmente. O sea, porque realmente no entra ningún ingreso. Porque los que pudieran entrar hasta por la venta de entrada, se los está llevando Hacienda porque tiene embargados los ingresos del Córdoba. ¿Qué ocurre? El camino que puede deparar el trabajo de un administrador judicial es lo que han comentado ellos, ¿no? Que hay una disolución de la sociedad. Y lo puede decretar. Y hay que contemplar ese escenario. Otra cosa es que tanto en el mundo de la judicatura como en el mundo profesional se le tenga mucho respeto a ese tipo de decisiones. Que bueno, que luego no se tiene el mismo respeto a lo mejor con otro tipo de empresa, pero un club de fútbol quizás por la masa social y el impacto que tiene, se tiene como más condescendencia, ¿no? Y ese administrador tiene que jugar a partir de ahora con posibilidades de generar recursos. Y hay muy pocas posibilidades de generar recursos ahora mismo en el Córdoba, que lo que hay es que pagar muchísimas deudas que seguirán probablemente incluso apareciendo, incrementándose, la primera, como comentaba Alfonso, el tema de los jugadores, ¿no? Esa es la vía, ¿no? Y esa es la vía que el juez tiene que determinar, y lo tiene que determinar ya. Pero veamos este tema con los intereses de los otros protagonistas de la historia. Es decir, ¿por qué Carlos González y Luis Oliver aparecen de repente por Córdoba y empiezan a maniobrar, a buscar un poco una alternativa a esa administración judicial que, desde mi punto de vista, a ellos no les interesa en absoluto? Otra cosa es que el cordobesista ahora, asistiendo a todo este espectáculo, piense cuál es la mejor solución. ¿Una administración judicial o que el club caiga en otras manos? Pero porque se juega con los sentimientos, Paco. Claro. Pero ¿qué es lo menos malo ahora mismo? ¿Una administración judicial o que el club vire hacia Carlos González o incluso pudiera acabar virando a manos de Luis Oliver? Porque ellos están defendiendo sus intereses, que no son otros que un negocio. Carlos González es un negocio que no quiere que se le vaya porque tiene pendiente cobrar 4,5 millones de euros y la posibilidad de volver a venderlo. Y luego hay un posible comprador que pudiera ser Luis Oliver, al que también se le deben dinero, tiene al club en el juzgado y ha pedido un embargo por 1,8 millones. Al final aquí cada uno está jugando sus cartas, pero ¿cuáles son las cartas que al cordobesista, al cordobesismo, le pueden interesar más? Esa yo creo que es la pregunta clave ahora mismo. Sería una administración judicial muy complicada, porque hay que generar recursos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, y hay muy poca fuente de recursos. Y si sería más idóneo que Carlos González retomara el control en las maniobras que están pergeñando un poco para presentarle un escenario al juez, digamos que presentarle una solución hecha al juez antes de que el juez pudiera decantarse por la administración judicial, pero al final la decisión
la tiene el juez, ¿no? Y ahí sí que tendrían que poner dinero. Claro. Porque para pagar las nóminas habría que poner dinero. No se puede apelar a otro recurso. Sí, lo único que pasa es que tenemos la experiencia de que esos señores tienen una serie de derechos y hacen bien en ejercerlos, lógicamente. Pero claro, de cara al cordobesismo, aunque coincido contigo que puede ser una medida perfectamente lógica que se puede aplicar de cara al cordobesismo, esos señores ya han estado. Yo creo que la afición también se ha pronunciado ya sobre ello, yo creo que de manera enérgica, igual que lo hicieron con León. Entonces, puede ser una solución, pero desde luego lo que sí tengo claro es que vuelvan a tener la confianza del aficionado, de la gente que allí, eso va a ser muy complicado. Sí, pero que el aficionado no puede decir nada. Ya, sí, eso lo sabemos. Tendría que decirlo el accionista minoritario, pero ¿qué capacidad tiene un accionista claro. minoritario en una sociedad, el Córdoba Club de Fútbol, cuyo propietario dispone del 98%? O sea, al final esto se reduce a dos o tres personas, a movimientos en un consejo de administración, donde intentar darle la vuelta, apartar a León y presentarle al juez una situación distinta, ¿no? Uh-huh. O tengo otro propietario, o ha cambiado el presidente, y estamos hablando de prácticamente 24 o 48 horas, ¿no? Y yo creo que ahí es el papel del juez fundamental, ¿no? Pero bueno, ahí tendría que delimitar, porque recordemos, tú mismo lo has dicho, que González está denunciado, o hay una denuncia por el mismo la misma operación que ha hecho. Sí. Entonces, vamos a ver si nos encontramos. De momento ha sido descartado en primera instancia y el recurso que se ha presentado también ha sido desestimado. Que por cierto, fue Madalena Entrena la primera abogada contra Carlos González, que ahora parece que son aliados. Claro, es que hay que tener en cuenta todas estas variables y los el escenario de mi es muy volátil. Son mis amigos. Efectivamente, el escenario es muy volátil. Yo preguntaba antes, ¿quién nombra o entre quién se nombra una mentora judicial? Porque la gente, el aficionado de la cabeza, persona tipo perfil Salinas, por ejemplo, ¿no? Una persona, bueno. No. Pero ¿eso cómo se nombra? ¿Cómo nombra el juez de una mentora judicial? Bueno, en este caso lo nombraría este juez. Ahora, es que como el Córdoba tiene tantísimos frentes judiciales abiertos, lo puede nombrar casi cualquier juez en el que hay una causa abierta contra el Córdoba Club de Fútbol. En este caso, ayer la fuente de la investigación nos insistía mucho en que la operación iba contra una persona, no contra el equipo. Por tanto, podría el juez que ha detenido a Jesús León inhabilitarlo, y una vez que lo inhabilita, tiene que tomar decisiones, porque no puede dejar a una empresa descabezada nombrar un administrador judicial. O sea, eso podría ocurrir esta misma tarde, o esta misma mañana, o mañana por la mañana. O podría hacerlo el juez de Madrid, en el que Carlos González ha demandado que se le paguen los 4,5 millones de euros que todavía no le ha pagado Jesús León, y que creo que la vistilla era el 13 o el 14 de diciembre. Podría ser de esta manera. ¿Quiénes son los administradores? Bueno, pues los jueces tienen, digamos, un listado, una especie de listín de empresas que se dedican a administrar concursos de acreedores. Normalmente eso lo organiza el juzgado de lo mercantil, pero puede hacerlo cualquier juez de instrucción en un caso tan flagrante como este. Y es muy importante de dónde sea el administrador. Y entendeme lo que voy a decir, porque si el administrador concursal es de Córdoba, va a tener muy difícil ordenar la liquidación del Córdoba Club de Fútbol. Si el administrador concursal, como ha ocurrido con otras empresas de la provincia, no es de Córdoba, sino que viene de Sevilla, de Granada, incluso de Madrid, puede que la solución más fácil que tenga sea la liquidación, sí, que no sería inmediata tampoco. No habría componente sentimental ni de respuesta a la afición. Creo que hay una tercera vía posible en ese escenario, que sería, primero, buscar a un administrador judicial con experiencia en este tipo de asuntos. Además, tenemos suerte, en Córdoba los hay, relacionados con el mundo del fútbol, pero luego, dependiendo un poco de, digamos, la severidad con la que quiera aplicarse esa administración judicial, cabría la posibilidad de que el administrador contase con una especie de consejillo, de grupo de personas destacadas de Córdoba, de la ciudad, de la gestión, que conocieran el club, a los que le otorgase cierta capacidad de maniobra siempre que el administrador fuese el último que supervisara todos los pasos y autorizase todas las decisiones. Hay que ver un poco el grado de, si se decreta la administración judicial, el grado de administración. Y esa podría ser uno de los posibles escenarios que pudiéramos contemplar. Personas, pues, del ámbito de la gestión, de la que ya hayan pasado por el club, que no estén contaminadas, que es muy difícil también, y que el administrador tenga experiencia, porque que no tenga experiencia también cuenta, ¿eh? Claro. En negativo, y en este caso sería importante las dos cosas de esa
de esa forma. Hablabas, Juan, antes de las causas separadas. Hoy el León está declarando ante el juez y hay quien piensa que el León va a tirar de la manta, porque el León tiene mucha información del resto de actores de esta... León le hizo la obra, recordemos, a Carlos González en su chalet de Madrid, famoso chalet que ardió. Bueno, también hay sospechas sobre aquel incendio, aquel siniestro. Parece que parte de este asunto que hay de blanqueo de capitales puede tener que ver con aquella operación, que se pagara bien o mal. Puede ser que aquí estos mismos agentes salieran, no digo esposados del juzgado, pero bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? Pueden salir procesados, sí, sí, pueden salir procesados más gente. De hecho, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de documentación que ayer intervino la Guardia Civil. Ahora esa documentación tiene que ser analizada. No solo es la declaración que hoy haga León, sino todo lo que va a salir de ahí, que puede ser mucho. Se llevaron varios terabytes de discos duros del domicilio de León. Se llevaron sus ordenadores, sus dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera. Y en la misma declaración que hizo el miércoles el propio Carlos González, según el abogado de Jesús León, nosotros no estamos presentes porque no se puede entrar, no es vista pública todavía, el juez le preguntó por el famoso chalet. Y parece que la fiscalía dijo que a ese señor no se le estaba juzgando, no estaba imputado, no iba con abogado y por tanto esas preguntas no procedían. Creo que el abogado lo dijo al revés, pero bueno, da igual. Viniendo al caso, de aquí se pueden derivar muchísimas, muchísimas cosas. Si León tuviese contra Oliver, contra Zulategui, contra Magdalena Entrena y contra Carlos González, ya lo habría utilizado. Bueno, ya lo ha hecho. Y de hecho ya lo ha hecho. Es la denuncia que no ha prosperado, ¿no? Ya, la denuncia, no sé, tirar de la manta, sí, supongo que habrá cuestiones que a lo mejor desconozcamos, pero es que casi todo lo que se puede decir tirar de la manta se ha ido denunciando y ha ido saliendo en los medios. Y aprovecho para felicitar también a Javi Gómez públicamente, por supuesto que sí. Y a Paco. Os doy las gracias. No, pero es verdad que nosotros sí llamamos a Javi. Que el tirar de la manta, prácticamente a través de las denuncias, se ha ido diciendo, porque aquí ha habido una lucha. Entonces, no sé, puede que haya, de verdad, puede que haya algo más que se nos escape, seguramente. A mí me gustaría recuperar un matiz al hilo del último que ha dicho Alfonso, de la cantidad de documentación que ayer se retiró y que hablábamos de que han sido registros muy exhaustivos. Y es el tema de las medidas cautelares que puede decretar el juez. Es decir, si a este señor se le considera que ha cometido presuntamente delitos de apropiación indebida, administración desleal, corrupción y blanqueo de capitales sobre una sociedad, por lógica, el juez tiene que plantear unas medidas que eviten que este señor pueda tocar algo de la sociedad para destruir documentación, tomar decisiones que vayan en contra del proceso de investigación que se ha abierto. Por eso es posible esa gran cantidad de documentación que se haya retirado y por eso es posible pensar o bien que se le inhabilite o bien que adopte unas medidas que impidan que él o alguien de su entorno o los propios consejeros faciliten la destrucción de pruebas. O sea, eso todavía yo creo que abundaría más en la línea de pensar en una administración judicial, porque aunque Carlos González y Luis Oliver maniobren para que se aleje a Jesús León, sigue habiendo dentro consejeros de Jesús León, Manuel Garrido, bueno, Magdalena Entrenas, que digamos que ha cambiado de bando, pero sigue estando en el consejo. O sea, hay intereses creados, ¿no? Y su mujer sigue siendo la presidenta de la fundación del Córdoba Club de Fútbol. No lo sabemos todavía. No solamente el juez te puede inhabilitar y mandar a prisión por la cantidad de delitos que te imputen, que son muchos y son muy graves a los que se enfrenta Jesús León, sino por tres circunstancias. Tú has citado una, Paco, la de la destrucción de pruebas. O sea, se podría estar incumpliendo si León sigue siendo presidente del Córdoba Club de Fútbol. Podría seguir agravando la situación del Córdoba Club de Fútbol, eso lo puede entender el juez. El riesgo de fuga y la tercera... La otra es para seguir cometiendo delitos. Parece seguir cometiendo delitos. Podría seguir cometiendo delitos como presidente del Córdoba Club de Fútbol, que es de lo que se le está acusando. Usted ha usado su cargo como presidente para quedarse con dinero. O sea, podría seguir esquilmando el club. Por ejemplo, vender el B, el femenino, que ha estado... De hecho, ha estado a punto de hacerlo. Esta semana estuvo en Badajoz, el miércoles, creo... Se trajo una cantidad, incluso una oferta. Se comenta que hubo una oferta para comprar el Córdoba y haberse lo dado. Sí, y que el fútbol femenino se fuera a Badajoz, que me parece ya como lo más increíble. Bueno, parece que técnicamente no era posible, porque eso se tiene que hacer a final de temporada y si tú te inscribes en una sede no puedes cambiar durante la temporada. Pero que el riesgo era grande, o sea, lo que pido que nos queda, que es el femenino, que hay ilusión por la afición. Y que encima va bien. Podía haberse ido también. En cualquier caso, lo que, claro, después de ver
La magnitud del registro de ayer es que el que llegue va a tener que entrar con papel, libreta y portátil, porque yo creo que no ha quedado absolutamente. Yo creo que nadie, claro, en su sano juicio, querría tomar el control de una empresa. Sería nosotros estamos acostumbrados a, bueno, a hacer balance, tenemos que pagar a la gente. El Córdoba Club de Fútbol ahora mismo es un pozo sin fondo. Es que yo no podría dormir tranquilo por las noches, sí, debiéndole tanto dinero a los trabajadores. Es que los futbolistas son trabajadores, los trabajadores del club también. Sabemos de casos de, bueno, las futbolistas no tenían para pagar la comida, tenían que pedir para comer. No tenían, por supuesto, para pagar la luz, han tenido que hacer una colecta, no tenían para pagar el gas para ducharse con agua caliente en su casa. El fisio tenían ellas que pagarse el fisio a ellas y pasar la factura, presuntamente el Córdoba, que se lo devolviera. Por supuesto, el Córdoba no ha devuelto nada, se han pagado ya los masajes después de los posibles. O sea, la situación desde el punto de vista empresarial es una tragedia. De hecho, yo hace un tiempo escribí que no entendía dónde estaban los sindicatos, dónde estaban los partidos de izquierda, que hemos visto que muchos han ido al palco del estadio y han abrazado a Jesús León como si fuera el gran salvador. Y se han fotografiado con él. Y se han fotografiado con él, han dado besos. Cada vez menos. Sí, ya no, ya todos están quemando todas esas fotos, ¿no? Porque cualquier empresa de la ciudad que haya hecho el 10% de lo que ha hecho Jesús León con el Córdoba Club de Fútbol y sus trabajadores tendría enfrente manifestaciones de los sindicatos y de todos los partidos de izquierda, porque es que es una auténtica salvajada lo que ha estado ocurriendo. Pero solamente como es un equipo de fútbol... Pues y piensa en el caso del fútbol femenino, del que se ha hecho bandera dentro de un poco del discurso general de la igualdad y de la mujer, en la situación en la que está, yo he echado de menos muchísimas voces esa muy críticas con una situación de un equipo de fútbol femenino, por que es una situación dantesca, ¿no? Igual que el B, igual que los de la es la que una situación inaudita. Bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando en esta ciudad y creo que empresas que hayan tratado tan mal a sus trabajadores, yo no conozco muchas. No recuerdo ahora si mismo. Se han dado casos, como tú bien has dicho, han tenido una contestación social y una respuesta política incluso, y ha habido posicionamiento. Y ha habido huelga incluso de los propios trabajadores. Yo entendería que los trabajadores el sábado no jugaron. Yo lo entendería. Sé que ponen en riesgo la viabilidad del club en segunda vez. Y lo deportivo también, claro. Y lo deportivo, pero yo lo entendería como trabajador. Ellos tienen que mirar también por sus propios intereses, son profesionales, al fin y al cabo. Y es que es verdad que los propios futbolistas tienen problemas para pagar hipotecas, hay embargos preventivos que ya han llegado de sitio, están vendiendo cosas que han tenido para poder llegar a final de mes. Yo creo que también sería una buena oportunidad mañana de que ellos mismos también demostrasen de qué lado están. Sí. Que se pusieran al lado de la afición en este caso, y que bueno, que para ellos lo importante es lo deportivo, ¿no? Como también han señalado, ¿no? Aunque fue muy significativa la rueda de prensa del otro día, ¿no? El paso adelante que hasta ahora yo creo que no se había visto. Y además, ¿no? Que con lo que ocurrió ayer, yo creo que la hemos interpretado todos mejor, ¿no? Lo que significaba esa rueda de prensa. Sí, puesto a hacer cábala, Juan, claro. La verdad es que la secuencia de los hechos en esta semana da para pensar mucho. Para pensar. Sobre todo recordando la patética intervención que hizo el abogado del club en estos momentos, Enrique Rodríguez Zarza, hace una semana, que señalaba directamente a la Guardia Civil en una presunta trama y complot contra Jesús León, ¿no? Lo cual le pone el lazo a toda una semana fantástica, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Sí, y la secuencia, ya digo, da para hacer muchas cabas. La prensa estaba metida en ese complot. Sí, todos hemos quedado, claro, con Zarza y bueno, con la Guardia Civil y todos formamos parte de esta teoría. Conspiración judío-masónica. Me encanta cuando nos meten a nosotros también ahí dentro. Va a dar mucho de sí el tema todavía, el tema del Córdoba Club de Fútbol. Tenemos, como decía Alfonso, hoy, igual hay hoy o mañana, decisión del juez, del titular del número 5 de los de Córdoba. Sobre la situación jurídica y procesal y procedimental que se queda Jesús León. Tenemos que informar, así que, como siempre digo, lean ABC, lean El Día, lean Cordopoli, lean cualquier medio, infórmense, vean PTV, lógicamente, infórmense de lo que está ocurriendo. Ahí veo otro tema que nos quedan 20 minutos, es que no quiero dejar pasar. Hay unas elecciones pasadas. Nos ha atropellado la información del Córdoba, pero en esta situación normal estaríamos ahora hablando de qué está ocurriendo. Hoy ha publicado los periódicos estos andorranos, que son los que único que pueden publicar los últimos tracking, y en el caso de Córdoba, por bajar un poco aquí al territorio y luego ir subiendo, todo apunta a que Ciudadanos va a perder su diputado. Parece que tiene que ocurrir un milagro para que no sea así, y que se lo disputan todavía PSOE y PP, están disputando si es el segundo para el PP o el tercero para el PSOE.
Esto es una situación no imprevisible, ¿verdad? Este giro, viendo cómo está evolucionando la última encuesta y sobre todo la campaña. Me ha visto una campaña en la que Ciudadanos ha dado por perdido Córdoba, no ha perdido Rivera, no ha venido Arrimada, no ha visto Pedro Sánchez. Rivera vino, ¿verdad? En pre-campaña. Vino en pre-campaña, que vino aquello a Meca Victoria. Como que han dado por perdido. ¿No? Casado ha peleado Córdoba, Sánchez dos veces, y como que Rivera dijo, mira, vamos a otro sitio donde sea más peleable. Bueno, sí, parece que la dinámica que hay ahora mismo en la circunscripción de Córdoba responde a lo que pueda estar pasando a nivel general, ¿no? Ciudadanos que está de capa caída y que puede perder el diputado que tiene, y Vox podría mantener el suyo y Unidas Podemos también el suyo, y parece que ahí PP y PSOE serían los que estarían lidiándose y jugándose esos cuartos. Siendo una circunscripción con 6 escaños, cuesta más todavía las fluctuaciones exageradas, ¿no? Cuesta más los votos, los efectivamente, años, claro. ¿No? Y cuesta más, digamos que hay mucho, tiene que haber muchos votos, tiene que haber mucho en juego para que la dinámica de los restos decanten tan solo uno, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De fluctuaciones de 2 para un partido y 2 para otro, ¿no? En cualquier caso, tener 6, como tú dices, y luego sumando restos, es muy difícil que sea el partido que sea, con 6 y tantos actores en juego con posibilidades, llegue a 3. Llegue a 3, no es descartable, pero... Sobre todo los parámetros de participación en los que se está viendo esto, porque en su época el PSOE sí dispuso de 3. De 3 diputados, bueno, también había 7, claro, no sé. También había 7, no sé. Las opciones eran, menores. Y antes de que irrumpiera Ciudadanos y Podemos con fuerza, esa era un poco la dinámica, o 4-2, 3-3 o 4-3, pero evidentemente en el escenario en el que estamos ahora, la cantidad de formaciones que concurren, la participación que se antoja va a ser mucho más baja que el 28 de abril, es muy difícil. Y además, el problema de los partidos emergentes, mal llamado emergentes, porque ya emergieron en su día, es que han apostado todo a su líder, parece, ¿no? Entonces, Ciudadanos, si Rivera se cae, arrastra todo. Porque siempre ha habido, cuando ha habido otro tipo de virreinato en varios partidos, pero Ciudadanos tiene todo apostado a Rivera. Rivera no está pasando por su mejor momento. El otro día... el otro día escuché una definición en la radio que yo creo que era un poco la que mejor resume lo que ha pasado, y es que los partidos nuevos se nos han hecho viejos. Sí. Y muy rápidamente han envejecido muy rápido. Aquí no sé qué síndrome han tenido, pero los partidos nuevos se nos han hecho muy viejos rápidamente. Entonces, lo que tú estás diciendo ocurre por eso, porque se lo han hecho rápidamente. No te puedes sumar cuadros, quizá tampoco. Claro, y luego la tentación, pues, del que dirige una formación de tipo, pues, de caer cierto tipo de mesianismo, ¿no? Lo hemos visto en Rivera y en Pablo Iglesias, ¿no? Y ahora Abascal ocurre igual, Abascal y ya está. El otro día entrevistamos a dos sociólogos del IESA, a Manolo Trujillo y a Sara Pasada, que estuvieron aquí en El Astronauta. Fue una conferencia muy interesante la que dieron, porque ellos analizan la andorrana y la encuesta un poco como vienen. Y a la pregunta de me sorprende mucho que Ciudadanos caiga de esta manera tan estrepitosa, Manuel Trujillo me respondió: todo lo que sube muy rápido baja muy rápido después. O sea, todos estos movimientos con estos nuevos partidos que se nos están haciendo viejos también muy pronto, esa gran burbuja que se genera en torno a ellos explota también muy rápido, ¿no? Y parece que lo que al final acabamos volviendo, que ya veremos a ver qué es lo que ocurre, es a ese bipartidismo con unos partidos más pequeños que el que hemos tenido, pues, desde el principio de la democracia, cuando UCD tuvo la gran crisis, fue fagocitada por Alianza Popular y después por el Partido Popular. Izquierda Unida estuvo ahí, luego surgió UPyD y bueno, ya está, sí, llegó el 15M y lo cambió. Siempre ha habido, el CDS tenía día 12 diputados, sí, pero que todo lo que va a acabar pasando. El nivel, quizás, de fraccionamiento no era como el que existe ahora, sí, pero es verdad que estamos en una dialéctica de bloques. Sí, claro, hemos pasado de hablar de partidos ya a bloque directamente, damos por sentado, claro, de que cada bloque tiene un eje y en torno a ese eje hay satélites, por llamarlo, sí, de alguna forma, ¿no? Sí. Y se conforman muy fácilmente cuáles son los bloques y qué suma un bloque y qué no suma otro, y si gobernaría un bloque o gobernaría otro. Ya no hablamos ni siquiera de si gobernaría un partido u otro, ¿no? Y además con la situación tan kafkiana de España, de que ahora mismo ningún bloque suma, ni el bloque de la izquierda ni el bloque de la derecha suma, porque en medio están los nacionalistas. Y bueno, se ve que en este país es imposible formar un gobierno estable sin Cataluña y sin el País Vasco.
Y creo que ahí es donde se está equivocando de una manera estrepitosa el bloque de la derecha, porque está atizando mucho, digamos, el miedo a esos nacionalistas en los que siempre se ha apoyado, tanto el PSOE como el Partido Popular. Aznar fue presidente del gobierno porque pactó con el PNV y pactó con Convergencia y Unión, con Jordi Pujol, a pesar de que se decía lo de Pujol enano aprende castellano. Y ahora mismo, digamos que ese sector lo tiene absolutamente perdido. Rajoy, en el año 2016, cuando se repitieron las elecciones, tuvo ciertos años tranquilos porque consiguió el apoyo del PNV, que se lo quitó a última hora y apoyó a Pedro Sánchez. Si ahora tú estás aprobando una moción en Madrid, probablemente se apruebe en Córdoba cuando venga, de que quieres ilegalizar a los partidos nacionalistas o independentistas, no vas a tener nunca jamás ese apoyo. Y gobernar España sin Cataluña y sin el País Vasco es imposible, tanto para la izquierda, que también se está alejando de esos nacionalistas, como para la derecha. Yo creo que el problema similar lo tiene también Pedro Sánchez, ¿no? Sí, sí. De hecho, en su día Felipe González también se apoyó en el nacionalismo catalán para poder gobernar. Y creo que ahí es donde precisamente está la inquietud que tiene Pedro Sánchez ahora mismo, ¿no? Y que creo que en estos últimos días se ha notado manifiestamente, ¿no? Yo creo que él pensaba que podía manejar la situación de Cataluña con un perfil institucional a partir de la sentencia del Supremo, para precisamente presentarse ante Cataluña. Y abro un paréntesis, las elecciones en España se ganan con Cataluña y Andalucía, por el número de votantes que hay, y cierro el paréntesis, para presentarse como la formación o la alternativa posible para no caer, digamos, en las medidas más duras, más severas, que desde PP, desde Ciudadanos o desde Vox se estaban planteando. Y yo creo que todos los acontecimientos que hemos visto y la violencia que ha habido y el estrépito que se ha producido en Cataluña es lo que ha descolocado, hasta el punto de que esa misma inquietud se mantiene viva hasta prácticamente mañana y pasado, ante lo que pueda ocurrir en la jornada de reflexión o en la misma jornada electoral. Claro, el planteamiento que tú hacías de que hay que contar con ello, claro, hasta ahora se ha venido contando con un nacionalismo moderado, sí, entre comillas, ¿no? Un nacionalismo con el que se podía dialogar, bueno, en el caso PNV. Del PNV, mucho más pragmático. Pero lo quiere ilegalizar, ¿no? Ahora el PP, Ciudadanos y Vox. Evidentemente el escenario cambia cuando ese nacionalismo, por ejemplo, en Cataluña, prácticamente ha desaparecido. El nacionalismo que nosotros estábamos acostumbrados o conocíamos con Pujol y después con los otros líderes, porque Ciu ha desaparecido, claro. ¿No? Y ese es otro problema interno que existe en Cataluña, porque ese era el puente y la interlocución para mantener los gobiernos en España. El problema es que ahora ese nacionalismo existe de otra manera, con un independentismo, con un movimiento mucho más rupturista. Y el nacionalismo español, que aquí siempre vemos nacionalismo enfrente, pero que el nacionalismo español existe, que todos los nacionalismos son excluyentes y que estamos viendo cómo el nacionalismo español precisamente está excluyendo a los que no se sienten tan españoles como ellos. Yo no estoy de acuerdo con que haya un nacionalismo español, sí. Que una persona defienda... A mi casa han llegado papeletas con la bandera de España. En los mítines estamos viendo banderas de España que no se habían visto nunca antes. ¿Y cuál es el problema de que haya una bandera de España? No hay ningún problema en que haya una bandera de España. Pero esas banderas están saliendo ahora, y cuando antes no se usaban. Se están usando esas banderas contra. En nacionalismo... No se están usando para, que es el gran problema. En nacionalismo, bueno... Bueno, las banderas se utilizan para muchas cosas, vamos a ver, no solo la española. Hay muchas maneras de utilizar la bandera. Lo que quiero decir es que, no sé, cualquier persona que sienta que España es su nación y que identifique que esa es su bandera, y no creo que se sienta ni que se le pueda decir que es un nacionalista español, es un ciudadano español, ¿no? Si es que hay una serie de figuras, de símbolos y de elementos que están recogidos en la Constitución y que yo creo que hay que tomar con absoluta normalidad. Que luego hay fuerzas que quieren tirar, exacerbar, tener unos planteamientos mucho más radicales, pues sí, lo hay, y los estamos escuchando y los estamos viendo, ¿no? Pero tampoco creo que se deba meter todo en el bueno, mismo y lo saco. Está contaminando. Vuelvo a insistirte a lo que estamos viendo de cómo el debate está cambiando por la irrupción de el esta... El debate, ¿por qué se ha llegado a determinadas circunstancias? Yo, lo primero, porque tú lo has apuntado y abro un pequeño corchete, se ha llegado del bipartidismo al bibloquismo. Uh-huh. Pero claro, vamos a analizarlo. Eso se ha llegado no porque los ciudadanos no hayamos querido. Porque aquí, contando con que hay dos bloques, ha habido dos partidos que sumaban en abril y no han querido romper ese bibloquismo.
no han querido, ni uno ni otro, ni Ciudadanos, ni PSOE, que además, según las encuestas, yo creo que podemos mirar en todos los medios, era la opción preferida por la mayoría de Ciudadanos una vez visto los resultados. Yo creo que eso nadie lo duda, no he conocido ningún sondeo que diga lo contrario. Y sin embargo, ellos, tanto el PSOE como Ciudadanos, cada uno tendrá su responsabilidad, son los que se han cerrado en su bloque y son los que han permitido que eso se consolide, ese bibloque, del bipartidismo al bibloquismo. Y luego, con respecto a lo que estáis diciendo a la bandera, yo pienso que es verdad que siempre se hace un uso torticero de las banderas por parte de quien quiere. Y es verdad que hay fuerzas a las que están haciendo tal vez un uso excesivo del patriotismo, que son los que reparten el carnet de quién son buenos españoles y quiénes son no buenos, pero bueno, yo creo que eso tenemos que aprender. Es un problema ya que viene heredado, que lo estamos viendo en los territorios periféricos en muchos sitios, ¿no? Yo más bien pienso que ese tipo de, porque no estamos refiriendo a vos, no, digámoslo claramente, no estamos refiriendo a vos. Yo creo que también una cuestión de responsabilidad por parte del resto de líderes que han querido como ningunear a esta fuerza, como dejarla un poco de lado, y se le ha dado pues un altavoz con el que están emitiendo un mensaje sencillo que la gente comprende, pero claro, nadie le pone encima de la mesa, por ejemplo, que muchas de las cosas que se plantearon por parte de Vox, por ejemplo, en el debate que vimos por televisión, son manifiestamente inconstitucionales. Entonces, más casi que lo que están haciendo algunos catalanes. Pero si lo sabemos, nosotros, pero nadie se lo dijo allí. O van en contra del propio sistema que tenemos, ¿no? Sí, claro. Como eliminar la autonomía. Pero el problema es que ahora, quizás para esta elección, es que ya, en lugar de ver la dicotomía histórica derecha-izquierda, nacionalista de una manera o de otra, pero como que da igual, hay personas que me consta que no son muy de derecha, pero que van a votar a Vox porque creen que es más importante hoy identificarse con una bandera que con una ideología, y al contrario, gente que son de derechas pero que no quiero esta actitud, claro, porque ¿no? Eso es peligroso. El escenario se ha reducido, y hoy mismo no sé qué medio, no sé si era El País, me parece, que publicaba una entrevista de Pedro Sánchez. El escenario se ha reducido a dos ideas fundamentales. Pedro Sánchez, hoy en la entrevista del País, decía: esto es muy sencillo, o lo que está en juego es gobierno y desbloqueo. Que desde mi punto de vista es decir yo, ¿no? Dentro de su egocentrismo sin límites, ¿no? Claro, ante esa reducción y ante el tema de Cataluña, pues esas son las ideas que hay en lisa, realmente es lo que se va a votar el desgraciadamente, porque creo que hay otros problemas mucho más, o si no, de la misma magnitud, como los problemas económicos que van a venir, que se avecinan, que ya están dando los indicadores sobre la mesa, y que sin embargo en España pues ahora mismo estamos con una inestabilidad política, con una inquietud, con unas dudas por parte de todo el mundo, grandes, medianos y pequeños empresarios, que quizás nos coge de la peor forma posible ante ese escenario. Y yo creo que a lo que hay que apelar, y a lo que no parece que haya disposición en este país últimamente, a una cultura de acuerdo y de consenso. No existe. No son capaces de llegar a un acuerdo por algo. Confianza en el ciudadano, genera una desconfianza, más allá del hartazgo y demás, que lo tenemos todos. Generan desconfianza. Claro, eso es lo que alienta es lo que alienta la salida fácil y populista dos lados. Claro, del mensaje que en realidad es falso, porque sí, es falso, que está muy bien, que pueden ser conceptos que coincidan con el pensamiento de muchísima gente, pero claro, que son irrealizables. Sí. Porque yo, a mí me hacía gracia en el debate el otro día, digo, estoy por decir, por ejemplo, digo, ¿habrá algún médico en la sala? ¿Cómo va a dejar un médico de atender a una persona? No puede, independientemente de que sea inmigrante, sea de Cabra, de Santaella o de Fernán Núñez. Es que es imposible. ¿Cómo va a ordenar un presidente del gobierno la detención de Puigdemont? Claro. Pero ¿cómo va a meter la cárcel a Torra? Que era lo que le pedía Albert Rivera. Hay mensajes que seguramente habrá mucha gente que dice, oye, pues tal, porque en ese sentimiento te lleva eso, pero al final se juega con eso. Y a mí lo que me sentí un poco defraudado es que nadie en ese sentido rebatiera esas ideas, que tampoco son tan complicadas y te tienes que enredar en un debate legal. El formato del debate no creo que se prestaba tampoco con cinco intervinientes. Y además yo creo que quizás lo que ocurrió en el debate fue que las dos fuerzas a las que se les presupone posicionamientos más radicales y más extremos
fueron a una puesta en escena más moderada para poder situar sus mensajes, y las otras tres, que digamos que están en una centralidad o en uno menos extremo, son las que exacerbaron más sus posicionamientos como más ávidos y más necesitados de generar influencia, ¿no? Y al final se produjo esa sensación de que muchos comentaban que qué bien había estado Abascal o que bien había estado Iglesias. Pablo Iglesias en el debate. Estamos fuera de hora ya, telegráficamente a los tres, ¿va a haber más elecciones o aquí va a haber acuerdo como el pasado mañana? Se me antoja muy complicado que vayamos a otras elecciones, ¿no? Evidentemente la situación de bloqueo va a seguir y no sé cuáles van a ser las variables. Desde el sentido común respondería de una manera muy sencilla, desde el sentido común. Si gana uno o gana otro, pues creo que los dos principales partidos deberían hacer un gesto de abstención y de permitir el gobierno del otro. Creo que el sentido común es lo que lleva a pensar eso y que luego el que gobierne allá se las apañe, ¿no? Pero por lo menos que haya gobierno. Pero fuera del sentido común, que no existe en estos momentos, es muy difícil de decir. Yo coincido con Paco y matizo. El sentido común no es el más común de los sentidos y a la vista está, ¿no? Yo espero y confío y quiero de que no haya unas terceras elecciones. Y es más, si me apura, yo desearía, sea la vía que sea, la extensión de uno de los grandes, no lo sé, porque eso lo determinarán las urnas. Pero sí lo que desearía, sobre todo por el bien de este país, con la que se avecina económicamente y esa inquietud social que hay, es que el acuerdo sea el que sea lo más rápido posible, que tampoco eternicemos esto en las negociaciones para que generemos todavía que esto siga agrandando. Yo, ese sería más un deseo que una intuición de lo que puede pasar. Bueno, llevamos 4 años sin gobierno y ha crecido la economía, ha bajado el paro, en fin. Los anarquistas deberían estar muy contentos, ¿no? Porque cala su mensaje de que si no hay gobierno es mejor, ¿no? Evidentemente esto es una barbaridad, ¿no? Hay un montón de reformas pendientes por hacer, tenemos un elefante delante que es el cambio climático, que en esta ciudad lo estamos sufriendo como nadie y nadie está hablando de cambio climático. Pero dicho esto, lo que puede ocurrir después, yo coincido con vosotros, debería haber entre los dos grandes partidos un acuerdo de que gobierne la lista más votada, ya lo dejó caer Pedro Sánchez durante el debate, pero creo que será insuficiente. O tendríamos unas terceras elecciones porque no se ponen de acuerdo, o tendríamos unas elecciones dentro de un año, porque una cosa es que tenga un acuerdo para que seas presidente y sigas en la Moncloa, y otra cosa es que tengas un acuerdo de presupuesto. Y si no tienes presupuesto, en este país no se puede gobernar. Y si no tienes un bloque suficiente para gobernar, que yo insistía en, estamos perdiendo a los nacionalistas y eso está provocando que el bloqueo vaya a más, yo abogo porque tarde o temprano hay que hablar con ellos, porque no podemos seguir dándonos la espalda mutuamente, porque en Cataluña tenemos casi a 3 millones de personas que se han ido, y o hablamos con ellos o se van a ir, de verdad, tarde o temprano, mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años, por mucho que saquemos la bandera de España, no se van a querer quedar aquí. O sea, hay que darle una alternativa para que sigan entendiendo que este es un gran país y que desde España se pueden hacer muchas más cosas juntos que separados, ¿no? Dicho todo esto, yo soy muy pesimista. Muy pesimista. Manera de ser realista. Que es una forma de ser realista. Es una forma de ser realista. Dicen que los pesimistas son optimistas con información. Y creo que vamos a vivir en un permanente bloqueo hasta que sea roto por una fuerza nueva que espero y deseo que no sea la que todos estamos pensando y que pueda acabar ocurriendo. Y estamos viendo. Vivimos en el mundo. Ha dado una pista entre fuerza y vivimos en un mundo global y vemos lo que está pasando. Hemos visto lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Estados Unidos. Hemos visto que Le Pen ha ganado las elecciones en Francia, la europea. Hemos visto que el Brexit se ha impuesto en Reino Unido con el discurso más xenófobo de todos. En Alemania ha habido una elección en Turingia donde la ultraderecha saca más votos que el partido de Merkel. Y creo que, si me permitís el taco, estamos jodidos de cara al futuro. Yo creo que, de todas formas, ya la última coletilla, yo creo que después de los resultados, yo creo que más de uno y más de dos van a hacer una reflexión seria sobre su nueva situación, y eso les puede abocar a cambiar y a que... ¿Te refieres a Rivera y a Casado? Sobre todo Rivera, el primer damnificado puede ser Rivera. Lo que queda de Rivera, lo mismo el domingo ya. Claro, luego hay que ver las sumas, por eso no me atrevo tampoco a precisar, pero quizá el primero y más inmediato es por Rivera, ¿no? Ahora que seguimos nosotros tertuleando que se nos acaba el tiempo. Después del día de reflexión de mañana,
tocan más reflexiones, probablemente habrá mucha más jornada de reflexión, pero ya de otro agente los políticos tengan que pensar dónde nos han llevado. Reflexión para los políticos, reflexión también para los dirigentes del Córdoba, que ha sido los temas que hemos podido tocar en esta primera tertulia. Gracias, Paco. A vosotros. Por tu visita, siempre. Por tu participación. Gracias, Juan. Encantado, gracias, Alfonso. A vosotros. Bueno, gracias a la Cazuela de la Espartería, que estamos aquí, no lo he dicho, estamos en la Cazuela de la Espartería, donde nos han acogido. Gracias también a ellos. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, gracias por su atención.